Buen día, profe. Buenos días, Verónica. Buenos días a todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo Buen están? día, profe. Buenos días, Muy buenos días, buenos días. Estaba viendo mi canal de YouTube y estoy notando que algunos estudiantes se han suscrito a mi canal. Y estaba bien. revisando, yo como el dueño del canal, estaba revisando y los que están suscritos les tengo una sorpresa al final de este trimestre ya. Bien, los que están Yo estoy suscritos, suscrito, ¿verdad? profe. Bien, va a aparecer su nombre, Daniela y yo. Entonces, a los que veo que están suscritos, van a tener una bonita sorpresa a fin del trimestre. Bien. Ya. Es para darle popularidad a mi canal. Bien, dicen que si llego a 1000 suscripciones, también tengo una sorpresa, ¿no? Pero esa sorpresa es económica. Bien, me vuelvo popular, dice, según YouTube me vuelvo popular y mi canal se vuelve comercial. Quiere decir que van a publicitar y por cada publicación que llegue, yo recibo cierta cantidad de dinero. En realidad, se gana por publicidad, ¿no? Igual que en los medios de comunicación, cuando uno quiere colocar una publicidad, cobran por segundo, ¿no? Sí, eso Entonces, me contó mi papá y es carísimo. Incluso es no ve caro, acerca de es caro. otros Entonces, meses y de YouTube igual. también, cuando yo llego a 1000 suscriptores, ya, mi canal se vuelve publicitario. Quiere decir que cada mes voy a tener una bonita sorpresa. Y para eso, pues, tengo que leer los 1000. Y así como YouTube premia, entonces yo también los voy a premiar. Bien. No sé Entonces, cuántos suscriptores tiene usted. en total Ah, sí, ¿cuántos? tengo, según YouTube, ahorita lo voy a mostrar. Profesor, ¿no necesitaba una cierta cantidad de horas para que lo monetizara? Sí, pero necesito los suscriptores. Necesito los suscriptores, porque si no tengo la cantidad de suscriptores, ¿de ¿Y qué me cuántos sirve? tiene, profe? Ahorita me voy a fiar. Voy a fiar un momentito. Ay, profe, ¿una clase de usted dura 2 horas? ¿Hay tanto? En la Tiene tarde, 200. en la tarde. Ese es el segundo de secundaria de la tarde. Así siempre igual nosotros vamos a tener, profesor, 2 horas. Eso depende, pues, del director, Daniela. Depende. Si el Tiene director. 200, ¿no, profe? Tengo Suscriptores. 200 suscriptores, me faltan 800. Entonces, bueno, aquí en el colegio, mañana y tarde son casi 500 estudiantes. Bien. Bueno, eso. No puedo obligar a los estudiantes que se suscriban, ¿no? Pero sí, a los que yo vea que están suscritos, entonces hay una sorpresita al fin del trimestre. Ya. Bien. Quiere decir que mi canal se va a volver popular. Y va a ser visto por, bueno, no solamente por los bolivianos, ¿no? No por los cruceños, no solamente por los del colegio de Ripi. Se puede ver en diferentes partes del mundo. Y si a alguien le gusta mi video, le sirve para su tarea. Bien, también se suscribe. Ya me llegó notificaciones de un estudiante de Perú, chicos. Me han dicho, usted es profesor de matemática y está avanzando fracciones complejas. He visto sus videos interesantes. Por favor, ¿me puede resolver uno ahí en los comentarios de YouTube? ¿Me puede hacer ¿Lo un resolvió, video? profe? Sí, lo resolví. No estaba complicado. Lo resolví. Lo resolví y me agradeció. Y era un estudiante peruano, decía Puno. No conozco Puno, no le hice eso. Bien, ya. Puno, Perú, decía. Bien, hemos quedado acá, ¿no? Ya. Entonces, continuamos. Continuamos. Página siguiente. Página siguiente. Profe, igual nos ve cuando estemos copiando, nos le va a mostrar algo, ¿ya? ¿Qué me va a mostrar? Ya, por la pantallita no se puede ver, ¿no? Si comparte la pantalla, ahí puedo ver lo que usted me quiere mostrar. Bien, mientras. No, no, no. Ya, voy a grabar la asistencia de lo que han puesto presente, ¿ya? Lo que han dicho presente en esta clase son primero o primera, Daniela Paco le ganó a Daniel, segundo fue Daniel. Valeria Saavedra, Gaby Cuella, Luciana Chavarría, Verónica Rivero, Víctor Pérez, Jonathan Rojas, José Miguel Ortiz, José Manuel Morales, Kevin Gabriel Quisbert,
José Augusto Cabrera, María José Barba, Robert Calle, Said Almanza, Bruno Becerra, Matías Cuellar, Carlos Eduardo Colque, Matías Bomborri, Rachel Rocha, Ángeles Ortiz, José Carlos Liquitaya y Bruno Becerra, me dijo, profe, ¿me puedo aceptar? Claro, pues si estás en la sala de espera, te acepto, no hay problema. Ismael Arévalo, José David Asitiri, José Santiago Rivera, María Rocha, Abraham Mérida, Aarón Guzmán, Julieta Saldaña y Joana Lara Montaño. Asistencia guardada. Hasta Joana. Y ya está. Uno más me puso presente. Nadie más. Nadie más. Solamente fue Joana la última. Ya. Bien. Estos tres ejemplos que están acá, el ejemplo 15, el ejemplo 16 y el ejemplo 17, son similares a los ejemplos que hemos hecho atrás en la página anterior, pero los ejemplos de atrás son relacionados con la vida real. Estos tres ejemplos son numéricos. Fíjense, aquí dice 7 más 9 más 5 igual a 7 más 9 más 5. Esta es una igualdad. Quiere decir que estos tres números son iguales a los tres números del lado derecho. Entonces, si yo aplico aquí la propiedad asociativa, ya, porque aquí estoy viendo que está aplicando la propiedad asociativa, se asocia por la izquierda los dos primeros números. Quiere decir que 7 y 9 se asocian con paréntesis. Y por el lado derecho de la igualdad se está asociando el 9 y el 5. El 9 y el 5 se está asociando con paréntesis. Se resuelve el paréntesis primero. 7 más 9 me da 16, más el 5 que no está asociado. Eso será igual a 7, y lo que está asociado 9 más 5 me da 14. En el lado derecho de la igualdad sumamos 16 más 5 me da 21. Y eso es igual a la suma de 7 más 14 me da 21. Y con esto quiero decir que la asociación se puede hacer de cualquier forma, como a ustedes mejor les convenga. Pero el resultado será exactamente el mismo. En este caso estamos hablando que este problemita da 21 como resultado. En el ejercicio 16 también se está aplicando la propiedad asociativa. Fíjense que en el lado izquierdo de la igualdad, esta es una igualdad, miren, esta es una igualdad. En el lado izquierdo de la igualdad se está asociando el 5 con el menos 4, ¿ya? Pero como está con paréntesis, se asocia con corchete. Hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Si hay un número negativo entre paréntesis, la asociación ya no será entre paréntesis como está en el ejemplo 15. Será con corchete. Más el número 3 que no está asociado. Eso va a ser igual, ahora voy por el lado derecho. El 5 no lo asociamos y a lo que vamos a asociar entre corchete es al menos 4 y al más 3. Eso lo vamos a asociar. Ahora resolvemos el corchete. 5 menos 4, 5 menos 4 me da 1 y ahí está, ese es el 1 del corchete. Más el 3, este 3 es el que no está asociado. Ahí está su 3. Igual, este 5 del lado derecho de la igualdad, ahí está. Menos 4 más 3 me da menos 1. Y ahí está el menos 1. Lo anotamos entre paréntesis porque es negativo. 1 más 3 me da 4. Y 5 menos 1 me da 4. Y se mantiene la igualdad también porque la propiedad asociativa no le cambia el resultado. Cambiará el orden de la asociación, pero el resultado es el mismo. ¿Se entendió? ¿Pregunta? Profe, disculpe, que puede ser que lo vuelva a repetir, por favor, otra vez, de que mi internet se me cortó y no escuché bien lo de los corchetes. Recuerde que la clase está grabada, ¿ya? Y si está grabada, la puede volver a ver, ¿ya? No se preocupe, vamos a seguir resolviendo ejercicios, ¿ya? No van a ser los últimos. Bien. Aquí en el tercer, en el ejemplo 17, también se utiliza la propiedad asociativa. Miren, menos 12 más 15 más menos 2. Asociamos estos dos de acá. Asociamos acá. Menos 12 más 15, asociamos los dos primeros. Más este menos 2 no está asociado, ese está fuera. Igual, menos 12 más 15 me da 3, ahí está el 3, más el menos 2 que no está asociado. Y 3 menos 2 me da 1. O sea que la respuesta a este ejercicio es 1. Y si asociamos por el lado derecho, fíjense, asociamos el 15 y el menos 2, fíjense, el 15 y el menos 2, lo asociamos, y aquí el texto le está poniendo paréntesis, debería ser corchete en vez de paréntesis.
aquí debería ser corchete. Ya, entonces, menos 12 no está asociado. 15 menos 2 me da 3. Quiere decir que entre estos dos me dio 13. 15 menos 2 me dio 13. Y menos 12 más 13 me da 1. Fíjense que por el lado izquierdo o por el lado derecho de la asociación, el resultado será siempre el mismo. ¿Se entiende eso? En la asociación no cambia resultado. Lo único que cambia es la forma como se asocian los números. ¿Se entendió? Sí, profe, hay que copiar el ejemplo 15, 16 y 17. Sí, esos tres ejemplitos que acabo de explicar. Y ahorita vamos a hacer los ejemplos que están aquí abajo, que estos son para resolver. Marianela Merugia está en la sala de espera, la acepté a la niña. Y han puesto tres presentes, Julieta Saldaña, Joana Dara Montaño, Nicole Valderrama y Ivonne Cruz Pantoja. Y nadie más puso presente. Solo copiamos los ejemplos, sí. 15 y 17, ¿no? 15, 16 y 17. No hay 16. ¿Seguro que no hay 16? Miren la pantalla, profesor, no hay 16. ¿Seguro que no hay 16? Oye, mi nada. ¿Cómo no te vas a...? ¿Será que yo estoy ciego o él es el que está ciego? ¿Cómo no te das cuenta? De 15 a 16, Robert. La inteligencia de los compañeros. Ahí está 16, ¿no? Sí, ese es el ejemplo, 16. Esos tres ejemplos, por favor. Profesor, pero ya eso no me quedamos en que le íbamos a... Ya le hemos copiado a la vez. Ah, ¿ya lo copiaron? Que... No, profe. Antes de la clase. Ya, es que no algunos, Daniela, algunos no lo han copiado. Usted sí lo copió, entonces esperemos un momentito ya. Un momentito, Daniela. Un momento, por favor, si no ahorita, si estuviéramos en el colegio, yo cuando un compañero le decía, profe, ya terminé, suscríbete ese compañero, ¿no? Profe, si estuviéramos así presencialmente, ¿no menos tendríamos que escribirlo o sí o sí también tendríamos? Tendrían que escribirlo, pues, Daniela, tendrían que escribirlo, yo tendría que explicarlo primero. En el colegio presencial, cuando un compañero se adelanta, ¿qué hacen los demás? ¿Lo felicitan o le hacen? ¿Cómo son ustedes? ¿No? Son tremendos en el colegio, ¿no? ¡Alata! Espera un rato. Sí, se nos apura. Todo depende de los compañeros, ¿no? Hay compañeros buena gente y compañeros medio aburrido. Profe, ¿no? ¿Qué hacía en su colegio cuando terminaba así antes? Ah, yo decía al profe, ya terminé. Cuando el profesor me había sin hacer nada, Salvatierra, ¿terminaste? Yo simplemente hacía así, movía mi cabeza nada más, porque si decía así, mi compañero me trataba. Entonces, con no hacer nada significa que terminé. Así no me trataba mi compañera. Es que los compañeros son tremendos, ¿no? Al menos los que son un poquito lentitos. Y para no hacerme enemigo, prefería callarme. Profe, ¿le muestro lo que le quería mostrar hace rato? A ver, Daniela, a ver si puedo ver. Ya, es una piedra, es estita, ¿se ve? Ah, qué interesante. Es un cristal, ¿no? No lo sé, pero yo lo encontré ahí en la tierra botada afuera. Bueno, en mi casa afuera no va un montón de tierra con piedra y en ahí lo encontré. Como es brillante, no ven el sol, lo encontré brillando, pues. Ahí dije, ay, ¿de quién será? Pero no había nadie ahí, ni pasó en la calle. Bien. A ver, ojalá que no sea cristal. Sí, porque estaba medio rotito incluso y
Ya la arreglé un poco. Bien. ¿Tiene Facebook, Daniela? En el no. hay un grupo o varios grupos, porque yo me he suscrito a un grupo donde dice buscadores de piedras preciosas. ¿Ya? Si tienes Facebook o conoces el Facebook de alguien, entrate al Facebook y coloca ahí en el buscador del Facebook, ¿ya? Coleccionadores de piedras. ¿Y por qué se suscribió, profesor? Una foto a tu piedrita, sácale una fotito, ¿ya? Bien, que salga bien la foto. A ver, aquí lo voy a hacer ya que estamos en virtual. Mira, te voy a mostrar mi Facebook. ¿Por qué se suscribió, profe, usted a ese canal? Ya, mira, te voy a mostrar mi Facebook, ya. Y aquí te voy a mostrar en el buscador, hay un grupo que es público. Si tú encuentras algo interesante, te vas aquí al buscador del Facebook y ahí coloca buscadores de piedras preciosas. Buscadores de piedras preciosas. Preciosa, pongámosle preciosa. Si tienes la suerte de que es una piedra preciosa, ¿ya? Alguien lo va a reconocer. Y si por ahí, ahí está. Buscadores de piedras curiosas o coleccionadores de piedras raras. Cualquiera de estos buscadores. ¿Ya? Ah, ese es de piedras raras. Entonces, te entras a ese grupito, ¿ya? Con la cuenta de alguien, ¿ya? Y le sacas una foto bien clarita de tu piedra rara. Ya es una piedra rara. Colocas ahí una fotito de tu piedra rara. Y aquí he visto yo, mira, que publican. Publican fotos de piedras que han encontrado, así como tú han encontrado. Y a veces, aquí hay expertos, personas que entienden bien de estas cosas. Y te van yo a decir. Yo tengo que, igual. Como ahí dicen, a ver cuál. Te van a decir qué tipo de piedra es. Y si es una piedra preciosa, esa piedra puede valer, si es que es preciosa, puede valer miles o 10,000 de dólares. ¿Ya? Pero eso depende, pues, si es que esas personas, esos expertos, observan bien tu piedra, ¿ya? Y te dicen, por ahí es un simple cristal, y si es cristal, no tiene valor. Pero si es una piedra preciosa. Una vez encontré una piedra redonda como una pelota, bien. Bien. Hay personas que se han vuelto millonarias, Julieta, Daniela, por haberse encontrado una piedra, un mineral. Recuerden que los minerales son no renovables. Ya, hay personas que. Profesor, pero yo tengo cuarzo igual. En una exposición. Entonces, por ahí usted, Daniela, tiene en su mano miles o 10,000 de dólares. Y usted no lo sabe. Por ahí no estoy diciendo que no, sea. No, no quiero vender. Bueno. Por ahí en medio millón de dólares, porque si eso es diamante o una piedra rarísima. ¡Wow! La plata, ¿no? Bien. Y si no la quiere, pues me la regala. Bien. Ya. Ya. Bien. Resolvamos. A ver, por curiosidad, vaya a hacer Facebook, publíquela. Alguien la va a ver. A ver, voy a ver. La van a ver esa piedra y la van a ver. La van a estudiar. Ya, hay personas que se dedican a estudiar esas piedras. ¿Seguro? Claro. Hay personas que se dedican a estudiar, hijo. ¿Ya? Y pueden venir a Bolivia si se trata de un diamante, eso. No, pueden venir a Bolivia, lo van a buscar. Le van a decir que le van a tratar de proponer un negocio. Bien. Pero si es que diamante, como ellos lo estudian, ¿no? Porque ellos lo estudian, lo van a estudiar esa piedra. Bien. Resolvamos. Volvamos a lo nuestro. Tenemos aquí inciso A, inciso B, inciso C. Ya, yo voy a resolver tres ejercicios y ustedes van a resolver dos. Ya, entonces yo voy a resolver el inciso A. No, el inciso B voy a resolver. El A, el B y el E. Esos tres voy a resolver yo. A, B y E. Bien. Me voy entonces a mi board. Anoto la consigna, resolvamos. Recuerda, Robert Calle, que estamos viviendo la era digital, ya no estamos en la era arcaica.
Ahora por la era digital todo se puede saber. Ya no hay limitante. Antes, cuando no existía la computadora, había que viajar en avión, caballo, auto. Ahora no. Con el internet viajamos y llegamos en minutos, en segundos, ¿ya? Y nos podemos comunicar con cualquier persona en el mundo, ¿ya? Y esas personas están ahí observando, mirando, porque por ahí es un negocio que se les presenta a ellos. Y ellos no dudan en venir aquí al país por una piedra rara. Y pagan ellos, porque ellos ganan también. No crean que vienen solamente a hacerlo ganar a usted, también ellos ganan. Si esa piedra está evaluada, supongamos, yo he visto comentarios y he visto personas que han. Hay una persona, un señor, un albañil, que estaba haciendo una refacción en su casa, está en ese grupo. Un señor que estaba en Perú, estaba refaccionando su casa, un albañil, también era albañil. Y sacó de un escombro un montón de piedra, una piedra negra, y la publicó en el Facebook. Y él contó su historia. Encontré esta piedra y la sacó bien. Y era translúcida. Y una persona le dijo, oye, tu piedra es una joya, es una gema. Y no me acuerdo qué nombre le dio. ¿Cuánto pesa esa piedra? Y el tipo respondió porque hubo un comentario, charla, hubo ahí en el Facebook. Le dijo que pesaba algo así de 600 y tantos gramos. Y cada gramo de ese mineral, porque era un mineral, una piedra preciosa, ya cada gramo valía aproximadamente $2.300, el gramo, porque era una joya eso. Multiplicada por la cantidad de gramos, salió algo así de $600.000, por ahí más o menos aproximadamente. Compra otra casa. El tipo le ofreció, el tipo que lo contactó le ofreció y le dijo, te pago $400.000 y ganancia para mí $200.000. Y el pobre señor, el peruano, agarró y se lo vendió. Vino y salió en noticia en Perú. Salió noticia el tipo ahí posando con su foto y el comprador, un extranjero, blanco, no sé si era canadiense, creo que era un canadiense. Y le dio la plata. Se volvió millonario. Encontró algo que ni en su vida pensó que iba a encontrar. Pero eso es una casualidad. Y con esos $400.000 ya no vivía en su chocita, ¿no? En su humilde casa se hizo una casanga, se compró un auto y se hizo un negocio y prosperó el tipo. Pero esa es una casualidad que no a todos les ocurre. Ya, esa es una casualidad. Bien. Bien. A veces estamos sentados en una mina de oro, ni cuenta nos damos que estamos ahí. Bien. Pero ¿Usted es una acaso casualidad. colecciona o qué? Personas en el No, mundo pero están usted tiene buscando. buenas noticias. Personas en el No, mundo pero están qué buscando, busca personas en el también. mundo están buscando, hijo, y esos minerales son cotizados, ¿ya? Y ahora no hay excusa de decir, no tengo plata para viajar, para ir a ver si es verdad. Usted lo tiene ahí el internet a su mano y las redes sociales. Y ahí puede usted buscar una persona especialista en eso, que conozca de eso, y se lo hace el trabajito. Y si tiene suerte, se vuelve millonario. Profeta, parece esa piedra blanca que se llama. Ah, hay que ver por ahí el cuarzo, hay que ver, ya, hay que ver, yo no soy especialista, por eso no me meto, pero solamente sé que hay especialistas que están ahí en internet y están prestos a investigar su piedra, si es que usted la publica bien, sacadita su foto. Por ahí le dan buenas noticias, por ahí le dan malas noticias, por ahí le dicen que es un simple cristal nomás y no tiene valor. Por ahí me equivoco. Inciso A. Menos 7 más 8 menos 3. Menos 7 más 8 menos 3. Bien. Ahora, menos 7 más 8 menos 3. Lo único que he hecho, niños y niñas, es hacer una igualdad numérica. Nada más. Lo único que he hecho es hacer una igualdad numérica. Ahora voy a asociar por la izquierda y por la derecha. Hablar de la izquierda, estoy diciendo izquierda de la igualdad. Ya voy a asociar por la izquierda de la igualdad y después voy a asociar por la derecha de la igualdad. Por la izquierda de la igualdad, a los que voy a asociar son al menos 7 más 8. Menos 7 más 8. Menos 7 más 8. Y al que no lo voy a asociar es al menos 3. Ya asocié por la izquierda. Ahora voy a asociar por la derecha. Por la derecha, el menos 7 no va a ser asociado. A lo que voy a asociar son al 8 y al menos 3.
Entonces asociaré al 8 con el menos 3. Bien, hasta ahí se entendió. Estoy aplicando la propiedad asociativa. Menos 7 más 8, chicos, me da 1. Quiere decir que aquí me da 1. Menos el 3 que no está asociado. Y eso va a ser igual. El menos 7 no está asociado. Y resuelvo, 8 menos 3 me da 5 positivo. Entonces aquí es más 5. Ahora resuelvo esas dos operaciones aritméticas. 1 menos 3 me da menos 2. Igual. Menos 7 más 5 me da menos 2. Listo. O sea que el problema, menos 7 más 8 menos 3, había sido menos 2. Tanto por la izquierda como por la derecha me sale menos 2. Quiere decir que mi respuesta acá, mi respuesta había sido menos 2. Listo. ¿Pregunta? Sí. Bien. Vivimos en la era digital, niños y niñas. ¿Ya? Si no estuviéramos en la era digital, imagínense que nos agarra la pandemia y ahora cómo pasamos clases. ¿Con señales de humo? Entonces, yo me comunico a través de ustedes, a través de una portátil, o un celular, o una tablet. Entonces, a través de este medio tecnológico, nos comunicamos. Si yo me comunico con ustedes así virtualmente, ¿no creen que otra persona en el mundo también se podrá comunicar con ustedes virtualmente? ¿Será que será necesario ir a Canadá, Estados Unidos, a África? Para allá en África son especialistas en diamantes. ¿Será que es necesario ir hasta allá? ¿Será que es necesario ir hasta allá para ver si mi piedra es una piedra preciosa? No es necesario. No es necesario. Que tenga un celular suficiente. Se comunica con un experto. Pero tengan cuidado, no lo publiquen de una cuenta menor, publíquenlo de una cuenta de un adulto. ¿Ya? Para que no los estén. Claro, de un papá o de una mamá o de un hermano mayor, porque no son tontos. Las personas mayores son inteligentes. Ya no se van a dejar embaucar. Bien. Hay un dicho, ¿no? El vivo vive del sonso, ¿no? Y no es por hablar mal de los niños, ¿no? Que a veces los niños son ingenuos. Pero un adulto no se la van a hacer así nomás. Bien. O sea que si Daniela tiene supongamos que tiene un diamante o una piedra preciosa rara, su mamá, ay, hijita, a fin de año te compro lo que querrás. Mami, contenta la deja a su madre, a su padre. Ay, esa mi hija le voy a comprar la mejor de las bici o la mejor porta. Profe, ¿usted sabía de que hay una planta que tiene diamante? No, la planta no dan minerales. Ay, no, Dani. Es ilógico, Daniela, es ilógico. Planta con minerales nada que ver, ¿ya? Nada que ver, son dos cosas diferentes. La planta es un ser vivo. El mineral es un material inerte. Ya. Inciso B. Inciso B. 23 más menos 17. 23 más menos 17. Sí. Esa planta que dice, existe solamente que, digamos, que suele estar por áreas volcánicas, que de ahí empieza a agarrar las cosas. Puede ser que esa planta a través de sus raíces, absorba esos minerales. Absorba, porque recuerden que las plantas se alimentan a través de sus raíces. Y como esos minerales están en un estado líquido, si están en los volcanes, ya, los absorben, ya. Entonces, eso entra dentro de la planta, pero la planta no contiene mineral, absorbe el mineral.
es como que se empieza a alimentar de lo líquido, ¿no? La planta se alimenta de agua. Bien, y busca. Es un comentario. Bien, anotemos. 23 más menos 17 más 5. Lo único que he hecho ahí, niños y niñas, es una igualdad. Ya, es una igualdad. Quiere decir que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Y no hay discusión, son iguales. Ahora voy a asociar. Voy a asociar por el lado izquierdo. Y como está aquí con paréntesis, asociaré con corchete. Asocio al 23 con el menos 17. Listo. Y el más 5 no está asociado. Ahora voy a por el lado derecho de la igualdad. Voy a asociar por el lado derecho, voy a asociar al menos 17 con el más 5. Y el que no va a estar asociado es el 23. 23 más. Asocio por el lado derecho. Entonces, ahí está, menos 17 más 5. Listo. Ahora, empiezo a resolver lo del corchete. 23 más por menos me da menos, ¿sí o no? Más por menos me da menos. Profe, ¿cómo sabemos cuándo usar ese corchete? Ya, ¿cuándo sale el corchete? Cuando usted vea, niña, paréntesis. Fíjese, yo me estoy observando ahí que hay un paréntesis, entonces no puedo aplicar paréntesis. Obligatoriamente tengo que asociar con corchete. Y en el anterior ejemplo no hay ni paréntesis, entonces lo asocio con paréntesis. ¿Listo? Bien, ahora 23, ley de signo, más por menos me da menos. 23 menos 17, ¿cuánto me da Daniela Paco? Vamos a ver qué tan buena está en la recta. 23 menos 17. Catorce. No. Yo 16. 23 menos 17, 16. ¿Qué dice Julieta? ¿Está bien lo que hizo Daniela? 23 menos 17, me dice Daniela, que es 16. Es 6. Ah, 6. 6. 6 me dio el corchete, 6 me dio acá, más el 5 que no está asociado. Igual. Ahora voy con el lado derecho, 23. Ahora a Daniel Ayón, menos 17 más 5, Daniel, ¿cuánto me da? Menos 12. Menos 12. Sigamos resolviendo. 6 más 5, ¿cuánto me da? 11. 11. Igual. Recuerden que este más y este menos se aplica a ley de signo. Más por menos me da menos. Luciana Chavarría, 23 menos 12, ¿cuánto me da? Menos 11. Menos 11. A ver. Más por menos me da menos. Y aquí me dio menos 12, Luciana. 23 menos 11. 12, 11. Quiere decir que la respuesta de este ejercicio había sido ¿cuánto? 11. 11. Respuesta 11. Por la izquierda o por la derecha me da 11. ¿Ustedes, chicos, han visto ese programa en la tele, El Precio de la Historia? Sí, profe, yo veo. Miren, yo cuando estaba soltero, antes de conocer a mi esposa, yo tenía una moneda que me la pillé en mi casa. Me la pillé. Decía un cuarto de dólar americano. Un cuarto, decía un barrita cuatro dólar americano. Estaba en inglés. En mi tiempo no había internet. Pero yo lo tenía hasta el momento que me casé. No le daba importancia a esa moneda. No le daba importancia. Me casé, tuve mi hijo, mi hija, y a mi hija se la di como juguete. Y empecé a ver esa serie, El Precio de la Historia. Y resulta que un señor encontró también una moneda, un cuarto de dólar. Y era igualita a la mía.
igual linda la mía. ¿Cuánto valía la copia? Y ese señor le ofreció al que lo encontró la monedita de un cuarto de dólar, que estaba valuada en $35,000 por ser una moneda rara. Y se le ofreció 20,000 y se la vendió. Ay, profe, yo la busqué mi moneda y mi hija la había perdido. Yo se la di de juguete a mi hija. Sin darme cuenta, yo tenía un dineral de plata que podía haberla publicado. Profe, ¿dónde vi? Sí, yo la pedí esa moneda hace tiempo, cuando era soltero, cuando era jovencito. Tendría unos 17 años, por ahí la pedí. La pedí. Yo también miré una moneda de 1892. Y era un cuarto de dólar. Imagínense que me hubieran dado $20,000. ¡Mierda! Me hubiera comprado un autito hermoso. Bien, bueno, son cosas que ocurren que a veces uno desconoce, ¿no? Desconoce. Desconoce, y como desconoce, la tiene ahí de juguete, de adorno. Bien. Y para mi desgracia, se la di de juguete a mi hija. Y mi hija la botó. Profe, a mí me lo hubiera dado. Si hubiera sabido que valía tanto, ¿usted cree que se lo hubiera dado? 13 más. Menos 21. Más 10, más 7. Igual. Ahora, aquí fíjense, chicos, en vez de paréntesis le voy a colocar corchete, porque hemos dicho que si yo veo paréntesis, no le coloco paréntesis, le colocaré corchete. Aquí hay un corchete. Anoto, corchete. Dentro del corchete está 13 más menos 21. 13 más menos 21. Quiere decir que está asociando a estos dos de acá. Y ahora voy a asociar a estos dos de acá, más a los dos que están al 10 y al 7. Lo voy a asociar, pero esta vez con paréntesis, porque el 10 y el 7 no tienen paréntesis. 10 más 7. Listo. Empiezo ya. Fíjense, chicos, que aquí he asociado los dos primeros y los dos últimos no se han asociado. Quiere decir que esto de acá lo voy a anotar de primer lugar, porque están asociados los dos primeros y los dos últimos. ¿No ven? Bien, ahí nomás. Ahora, fíjense, se dieron cuenta, ¿no? Están asociados. Asoció los dos primeros y están asociados dentro del corchete. Y asoció los dos últimos, y como estos no tienen paréntesis, se asoció dentro de un paréntesis. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Puedo explicar una vez más? Ya. Estos dos números, el 13 más menos 21, están asociados dentro de un corchete. Están asociados. ¿Por qué le puse corchete? Porque acá hay un paréntesis, Julieta. Estos dos de acá, el 10 y el 7, no tienen paréntesis. Entonces lo asociaron con paréntesis. Se asoció con paréntesis. Quiere decir que se asoció a los dos primeros y a los dos últimos. Pero en el texto sale que no hay corchete. Ya, pero se tiene que poner corchete, Daniel. Se tiene que poner corchete. Ya, se tiene que poner corchete. El corchete es un signo de agrupación, Daniela y yo. Ya, el signo de agrupación no altera en nada el resultado del ejercicio. Ahora, empecemos a resolver el lado izquierdo de la igualdad. Y lo voy a resolver de grupo de 2 en 2. Resolviendo este grupito de acá. 13 menos 21, ¿cuánto da? Da menos 8. Menos 8. Ahora, sí, resolviendo este otro grupito de acá. Orden, nosotros lo podemos inventar así. Resolvemos estos dos grupos de acá. 10 más 7. 17. Entonces, 17. Ahí me dio más 17. Igual. Resolviendo el corchete, 13 menos 21. 8. Menos 8.
Profe, ¿ya resolvió el inciso C? Resolviendo estos dos de acá, por favor, Julieta, terminemos esto. Igualdad 17, profe. 17. Y fíjense, me está saliendo una igualdad numérica. ¿En menos 8 más 17? Menos 9. No, ¿cómo va a menos 9? Está 9 positivo. 9 positivo. Y menos 8 más 17, 9 positivo. Quiere decir que la respuesta aquí, ¿cuánto había sido? 9 positivo. 9. 9 positivo. Ejercicio terminado. Profe, ¿ya resolvió el inciso C? No, porque el inciso C lo van a hacer ustedes. ¿Qué? Lo van a hacer ustedes. Yo dije que iba a resolver 3 y para ustedes 2. Ah. Bien. Inciso C, lo van a hacer ustedes. A ver, vamos a ver quién es el voluntario o voluntaria que lo va a hacer. Yo ya lo terminé, por ya, un ratito, un momentito. Inciso C, voy a anotar. 23 más menos 17. Más 5. Bien. Fue Robert Calle el que dijo, ¿no? Bien, Robert, ahora sí, díctame, ¿qué anotaste en el lado derecho de la igualdad? Robert, esos son los números del inciso C. Menos 20 más 30 más 70. Falta algo, Robert. Ahí no hay una igualdad. Profe, este es el inciso B y ya lo hicimos. Es menos 20, menos 20 más 30, cierro paréntesis. Ah, menos 20, sí, sí, bien. Caramba, me equivoqué. Menos 20 más 30 más 70. Bien, en el lado derecho la igualdad, ¿qué anotó, Robert? Lo mismo. Ya, menos 20 más 30, más 70. Listo, hay una igualdad ahí. Ahora, asocia Robert Calle. Entre paréntesis, menos 20, más 30, cierro paréntesis, más 70. Lado derecho la igualdad. Menos 20, más, abro paréntesis, 30, más 70, cierro paréntesis. Ya, ahora sí. ¿Qué más? 10 más 70. Lado derecho. Menos 20 más 100. Resultado final. 80. 80 igual a 80. Respuesta entonces de este problema es 80. Bien, Robert Calle, voy a anotar tu participación. Te cuento, Robert, que me has sacado una nota elevadísima y cuando recoja tu boletín de esta mitad del segundo trimestre, vas a ver tu sorpresa que tenés, porque esa sorpresa te la has ganado tú. Ya, yo no te la estoy dando. Ha sido por tu participación en clase que según mi registro, eres muy participativo. Y tus exámenes han estado buenos y tu práctico, tu tarea has presentado con puntualidad. Y tu cuaderno de matemáticas también has presentado. Gracias, profesor. Y si te has suscrito a mi canal de YouTube, te vas a plantar un 100, Robert, este trimestre. Bien. Yo ya me suscribí a su canal. Sí, a su canal. Bien. Y le di like a todos los videos. Ya. Que comenten cada uno también. Inciso D. ¿Qué onda? Inciso D. Inciso D. 54
más menos 30, si me equivoco, por favor me avisan, por ahí estoy anotando otro inciso, más menos 15. Igual, corchete. ¿54 más menos 30? Más menos 15. Bien. ¿Quién fue el que hizo esto? A ver, una señorita, una mujercita. ¿Lo hizo Daniela? ¿Lo hizo Julieta? Meta en usar la vida, ¿no, Julieta? Lindo el chupete. Está haciendo desear, Julieta, está haciendo desear usted. Bien. Luciana Chavarría está en pleno trabajo. Sí, profe, ya lo estoy haciendo. María José Barba, ¿cómo va? ¿Está yendo? Gaby Cuellar, ¿cómo está? ¿Está resolviendo? Sí, profe. Ya. Verónica Rivero, ¿ya estás terminando? Sí, profe. Sí. Ya. Rachel Rocha, ¿ya lo acabó? Lo estoy terminando, profe, ya. Ya. ¿Ya está? ¿Quién terminó? Morales, profe. Morales. Bien, José Manuel, sos un crack. Bien, José Manuel.
Son un hacha, José Manuel. Son otro de mis mejores alumnos, José Manuel. Bien, a ver. Vamos, José. Aquí me olvidé. Ah, sí, está bien. Ya, vamos, José. Ahí lo agrupé corchete. Ya. 54. Corchete 54. Más, abro paréntesis, menos 30. Cierro paréntesis, ¿ya? Corchete. Ya. Afuera del corchete, más, abro paréntesis, menos 15. Y cierro corchete. Ese menos 15 está solito, se quedó solito. No necesita corchete, José. Listo, ya. Ahora. A la derecha puse el 54. Ya. Más, abro corchete. Ya, 54. Más, abro corchete. Abro paréntesis, menos 30. Abro paréntesis, menos 30. Cierro paréntesis. Y aquí me olvidé cerrar paréntesis. Listo. ¿Qué más, José? Fuera del corchete, ¿no? ¿O no? Dentro del corchete. Dentro del corchete. ¿Ya? ¿Qué más? Abro paréntesis, menos 15. Y cierro paréntesis. Ya. Listo. Sigamos. Hasta ahí está bien, José. ¿Tu micrófono? ¿Cuatro? Ya. ¿Cuánto? Dentro de 24. 24. Menos 15. Listo. Igual la idea me salió 54. Y yo, profe, disculpe, yo apliqué la ley del signo. Claro. Entre los paréntesis, menos, más. Y es 54 menos 45. Correcto, correcto. ¿Y ahora? Y el resultado sale 9 y en el otro lado igual sale 9. O sea que la respuesta de este ejercicio había sido 9. Bien, José Manuel. En mi registro figura que está participativo, tenés un montón de participación, ¿ya? Y en la plataforma también estoy viendo que no me has fallado ninguna tarea. Y tus exámenes están excelentes. Miren, José Manuel, ¿ya? Si te has suscrito a mi canal, ya sabes, José Manuel, no es necesario que te lo diga. Tus notas son altas, José Manuel, tus notas son altísimas, ¿ya? Por la responsabilidad que has tenido. Bien. Bien, ya vas a ver cuando recoja el boletín de notas tu mamá en la materia matemática. Bien, por tu esfuerzo. ¿Pregunta? ¿Puedes subir más arriba? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿A qué inciso? Al E. Ah, el E, ya, ahí está. ¿Puedo bajar abajo?
Listo. Bajamos, ¿no? Ya. Voy a volver al texto. Antes de que me gane el tiempo, la hora, voy a guardar la asistencia de Marianela Merubia y Efren, que fueron los últimos en decir presente. Por ahí le pongo falta a esos dos. Ya está guardada. Asistencia guardada, asistencia cerrada. Bien, volvamos al texto. Ya. Por favor, para la siguiente clase, porque ya nos ganó el tiempo, y les voy a pedir que me anoten estos tres elementos, ¿ya? El elemento neutro, el elemento inverso. Voy a dar lectura de estos dos, ¿ya? Que también se van... ¿Hay que hacerlo ejemplo? Sí, también el ejemplo del elemento neutro y los ejemplos del elemento inverso. Bien, el elemento neutro en la adición es el cero. ¿Ya? Neutro porque no afecta en nada a la suma. Quiere decir que si yo tengo un número cualquiera, A sumado con 0, me dará el mismo número. O sea que 3 más 0 me da 3. Menos 5 más 0 me da menos 5. 0 menos 23 me da menos 23. 0 más 70 me da 70. ¿Ya? Entonces, me lo resuelven esto, ¿ya? Y aquí 5 más 0 lo resuelven. Ya está, ya hemos dicho que el 0 es neutro en la suma. O sea, profesor, copiemos toda la página. Sí, copien toda la página número 62, ¿ya? Y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Y la clase quedó grabada, chicos. Descansen tranquilos. Pero también lo que dice resolvamos. Sí, también la próxima clase vamos a resolver eso que dice resolvamos, ¿ya? Bien, nos vemos, chicos. Permiso, que Dios lo bendiga. Nos vemos a todos, muchachos.